estamos acá en el barrio Sati con la presidenta de la Junta, con todos los chicos de la municipalidad, de la Universidad de Río Negro, la Universidad del Comahue, y está la gente del INTA que nos da todo el apoyo técnico, los concejales, un grupo importante de gente que está trabajando este proyecto del arbolado urbano con dos objetivos, por lo menos en el corto plazo, que es un poco el censo para que nos dé una idea de cómo estamos en nuestra ciudad, esto de determinar especies, estado que están sanitario, situaciones donde no hay, y también por otro lado trabajar con los concejales en una legislación un poco más actualizada que tenga que ver la nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? Una legislación que tiene más de 20 años, no digo que sea mala, pero que de alguna manera merece otra mirada, digamos, ¿no? Esta es la segunda experiencia que vamos a realizar. Ya realizamos la primera etapa en el barrio San Roque, realmente muy positiva, tal vez un barrio un poco más chico del que estamos ahora censando, que es el barrio Sati. Recién nos sorprendíamos la cantidad de cuadras tal vez que va a llevar este trabajo, pero bueno, muy contentos de poder concretar esta instancia, ya que venimos trabajando desde el mes de mayo con la mesa de arbolado público. Estamos ya trabajando el proyecto de ordenanza, la modificación del proyecto de ordenanza que presentaremos en los próximos en conjunto con María Andría, que también es parte de esta mesa de arbolado público urbano. Y bueno, y seguir trabajando para el futuro en conjunto con la gente de la Defensoría del Pueblo, con la gente del INTA, con el DPA también, que está presente acompañando de manera conjunta para lo que es la mejora de los espacios verdes de la ciudad. A los vecinos que por ahí hoy no puedan participar, que tengan en cuenta que es un beneficio para el barrio. Este es uno de los barrios más antiguos de Viedma, hay más de 76 manzanas, o sea que, digamos, así que arrancamos por unos chicos, pero ahora vamos por una. Así que los vecinos, decirles simplemente que si vamos a pasar, que quieren colaborar, que siempre va a haber una posibilidad de tener un diálogo con el vecino. Esto es una mejora para el barrio porque le va a permitir a cada vecino saber en qué situación está su especie y, bueno, si le falta va a tener que pensar en ponerlo, porque eso es lo que buscamos, ¿no? Esta aplicación que se está usando nos da muchos datos muy interesantes, por ejemplo, la cantidad de especies. Hay 133 fresno, que es la especie mayoritaria. Descubrimos especies un poco exóticas, un lapacho, un palo borracho. Y también la situación, digamos, de lo que te decía, dónde falta, digamos, ¿no? Esto va a orientar al vecino que tiene la responsabilidad del cuidado de su frente y, fundamentalmente, cuando tiene que poner una especie, que elija por ahí la que no traiga problemas a futuro, que siempre ocurren con las cloacas, con la vereda, con el cableado, digamos. Si podemos llegar, y creo que vamos a hacerlo, vamos a generar un manual de uso para el vecino, que de alguna manera a veces uno, el árbol lo tiene para la sombra, y la verdad que el árbol es vital en la recuperación del oxígeno para la atmósfera, digamos, es central en el cambio climático que prioricemos las medidas de deforestación, digamos, ¿no?